Dios les bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF, me da mucho gusto saludarlos en este martes 12 de marzo de 2019. Sabiduría práctica para ser feliz en lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y estamos en la serie que se llama La verdad en el rostro, basados en el capítulo 29 de los proverbios. Ahora abordaremos el segundo de los cuatro proverbios que nos presentan la importancia de tener una visión para vivir, o dicho de otra manera, un proyecto de vida. Leamos el segundo proverbio, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 19 de Proverbios 29. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Paráfrasis. Aquel que no es soberano sobre su propia vida, no puede ser dirigido con palabras. La razón es sencilla. Aunque sepa de qué se trata, no tiene motivación para seguir un proyecto. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone este proverbio. Le llamamos a la serie, recuerdan ustedes, a los cuatro proverbios que estamos estudiando, Principios para ejercer el liderazgo. He aquí un proverbio que resulta un poco difícil de entender, especialmente por el sistema esclavista, que está muy lejos de nuestra experiencia y que es el que en aquella ocasión, en aquella época, cuando se escribe este proverbio, es, es, es la base de la sociedad. Los esclavos eran la base de, de fuerza de trabajo de la sociedad. Sin embargo... Y el día de hoy, perdón, y el día de hoy no tenemos esa experiencia. Sin embargo, al analizarlo podemos encontrar una importante enseñanza. Analicemos el proverbio y reflexionemos en las enseñanzas que nos comparte, estudiándolo un poco más profundamente. La sabiduría de tener un proyecto de vida le llamamos a esta enseñanza. Repito, la sabiduría de tener un proyecto de vida. El siervo no se corrige con palabras porque, no enti porque entiende, más no hace caso, dice nuestra versión 60, pero mire cómo dice la nueva versión internacional para que lo entendamos mejor. No sólo con palabras se corrija al siervo, aunque entienda, no obedecerá. Traducción al lenguaje actual. Cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras, sólo con golpes obedece. La nueva traducción viviente dice: No sólo con palabras se disciplina un sirviente, podrá entender las palabras, pero no hará caso. Y la versión que se llama la palabra dice: Con palabras no se corrige al siervo, pues se entiende, pero no hace caso. Y la versión. Reina Valera contemporánea traduce, al siervo no se le corrige con palabras porque entiende, pero no hace caso. Mire, ayer aprendimos que tener una clara dirección divina para nuestra vida es fundamental, y que no tenerla es la razón por la que muchas personas malgastan su existencia y se pierden en vicios y, y se autodestruyen. Se trató de la sabiduría de conocer la revelación de Dios. Y, y conocer la revelación de Dios, la idea es conocer qué quiere de mí, qué... Que, ¿Para qué me creó? ¿Cuál es el propósito de mi vida aquí en la tierra? El proverbio de hoy nos presenta otra faceta de esta necesidad de tener una visión o propósito básico en la vida, pero la manera de enfrentar el tema es diferente. Les explico: el, el proverbio dice, el siervo no se corrige con palabras porque entiende más no hace caso. A simple vista o una interpretación muy simplista, muy superficial, podríamos entenderlo de manera muy negativa, diciendo así, como si, como si, como si el proverbio nos dijera, un siervo o un esclavo solo entiende con golpes, porque aunque sabe lo que le decimos, no hace caso. Esa sería una manera muy simplista de interpretarlo. Esto nos llevaría a decir que un siervo o un esclavo es un necio, es terco, y se comporta como un animal y debe ser tratado como tal. Debo decirles que en aquella época se encontró, poco después incluso del libro de los Proverbios, unos cuantos siglos más para acá, un documento por ahí que habla de las herramientas de trabajo, un documento griego, que habla de las herramientas de trabajo. Y, y este documento, esta especie, especie de libro, divide las herramientas de trabajo en animadas e inanimadas. Por supuesto que las inanimadas son machetes, arados, azadones, palas. Y las herramientas animadas son camellos, bueyes, seres humanos. Si se trataba como una herramienta más. Si pensamos en esta interpretación así simplista, llegamos incluso a ser discriminadores, ¿no es cierto? Pero una interpretación así sería muy superficial. Y el problema es que hemos aprendido a aborrecer el sistema esclavista que ha existido en el mundo y que estando, est y nosotros estando tan lejos de ese sistema, no lo podemos comprender del todo. Para poder hacer una reflexión más profunda, Tratemos de entender las circunstancias de un esclavo de aquella época. Yo pensaría en cuatro cosas muy fundamentales. Número uno, no era dueño de su propia vida. Y en el sentido más estricto de la palabra, no era dueño de su propia vida. Número dos, era propiedad de otro. Era una cosa de otro. Otro lo tenía como, como dueño de él. Como una herramienta animada, insisto. Número tres, hacía este siervo, este esclavo, hacía lo que se le ordenaba. ¿Cuándo se le ordenaba y cómo se le ordenara? Y cuatro, no podía tener más aspiraciones que la buena voluntad de su amo. Es todo lo que aspiraba, que, que me, no me trate mal, que no me pegue mucho, que me dé comer bien. Bajo estas condiciones, pocos seres humanos pueden trabajar y esforzarse en una misión determinada, porque no tienen más motivación que el miedo. Es todo, es toda la gran motivación que tienen, el miedo, que no me peguen. Lo mismo pasa el día de hoy en nuestro tiempo, independientemente de que no existe el esclavismo, por lo menos no abiertamente. Pero lo mismo pasa con aquellos trabajadores a los que solo se les ordenan tareas sin darles el sentido de las mismas. Es decir, se les ordena que, a, que hacer en una forma inmediata, haga esto, y no se les habla de los resultados finales deseados. Solo realizan las tareas por el temor a no recibir su paga, y no hay otras motivaciones que les guíen a ser excelentes o alcanzar metas. Eso es lo que nos enseña el pasaje. La condición de servidumbre. La falta de visión personal y grupal para el trabajo evita la motivación. Permítame un ejemplo conocido para ilustrar esta importante verdad. Digo conocido porque lo he contado otra vez hace tiempo seguramente aquí en los devocionales con El Paz. Un ingeniero contrató una cuadrilla de obreros, los llevó a un terreno muy grande, pintó con, con cal, ordenó a unos a otros de los empleados, que, a otros de los trabajadores que tiraran un, un hilo para para medir una cierta, un cierto cuadro, lo pintó con cal y entonces dijo a los obreros, a, adelante, hay que escarbar dos metros de profundidad, ya estaban los obreros muy trabajadores muy, muy duchos, les encantaba ese trabajo con pico y pala, sacando tierra con un bote, hasta que hicieron un cuadro, un hoyo de dos metros de profundidad, por, por dos metros por un metro, y ahí estaba era un cuadrán, como se dice si va a un rectángulo, ¿verdad? Y resulta que terminaron. Y entonces viene el, el, el ingeniero. Y dice, ah, muy bien, se asoma y ve, dice, muy bien, tápenlo, llenenlo de tierra otra vez. Y se va otros metros más adelante, vuelve a trazar ese cuadro, ese cuadrado, con cal, y dice, bueno, adelante, dos metros de profundidad. Y están los obreros sacando tierra y en un bote para que venga el ingeniero otra vez y les diga, tápenlo, después de asomarse y ver, tápenlo y hagan otro más para acá. Al fin, después de siete veces o algo así, los trabajadores lanzaron las palas a un lado, los picos también todos enojados y no trabajamos más. ¿De qué se trata? Nos ponía a sacar tierra para hacer un agujero y luego nos ponía a taparlo. ¿Qué es esto? Le dice el jefe de la cuadrilla, ¿qué importa? Te van a pagar dinero. Te van a decir, sí, sí, me van a pagar, pero, pero esto es inútil. Esta tarea es inútil. ¿De qué se trata? Viene el ingeniero y todos están casi levantados en armas. ¿Qué pasa? ¿No van a seguir trabajando? No, señor. Usted nos hace hacer un agujero para luego taparlo. Y el ingeniero les dije, perdonen, les dice, disculpen. Me olvidé decirles algo. Estamos sobre un terreno donde hace mucho tiempo hubo una fábrica y por debajo hay ductos de gas venenoso y debemos descubrirlos, quitarlos o sellarlos o algo, porque aquí vamos a construir unos, una serie de edificios habitacionales para que vivan niños y gente, familias, y no podemos permitir que esos tubos peligrosos estén ahí abajo. Eso es lo que andamos buscando, Dijo los, los los obreros de la cuadrilla. Ah, bueno, está bien, díganos ahora dónde hay que hacer otro agujero. ¿Podemos captar el asunto? Si tenían propósito, si tenían una visión de qué se trata su trabajo, podían hacerlo mejor. Me parece que esta es la razón por la que se dice esto de los siervos o esclavos. No entiende, dice. Y algunos de, de, algunos de, los, de, los, de las Biblias, de las traducciones de la Biblia, traducen incluso que son. Que, son, que solo a golpes se entienden. ¿Por qué se habla así de un siervo, de una persona de aquella época que, que vivía la esclavitud, la servidumbre? ¿Por qué se dice eso? Porque ciertamente una persona que no se pertenece a sí misma, que no tiene una visión de la vida más que que le den de comer y a ver qué nos toca trabajar mañana, tiene bastante pocas posibilidades de tener ideales, sueños y realizar cosas grandes. En, hablando de liderazgo, que es el tema de estos días, alguien dijo: Dales a un grupo de hombres una meta que alcanzar y luego déjalos. Y déjalos y si acaso motívalos de vez en cuando para que lo alcancen y lo alcanzarán. Seamos sabios. Tengamos un proyecto de vida. y Ayudemos a otros a realizar o a reestructurar su proyecto de vida. Si somos jefes, si somos empresarios, si dirigimos a otras personas, no solo digamos a esas personas qué hacer en este momento, no. Digámosles por qué hacer eso. ¿Qué, ¿Qué se consigue allá a lo lejos? ¿Qué, ¿Cuál es la meta final de que hagamos eso ahora en forma inmediata? Insisto, seamos sabios, tengamos un proyecto de vida, ayudemos a otros a realizar o a reestructurar su proyecto de vida. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.